En múltiples oportunidades escuchamos hablar de dependencias y entidades del Estado respecto de las cuales eventualmente no sabemos con exactitud qué es lo que hacen. De pronto, ese podría ser el caso de las superintendencias. Por eso, en el presente tip legal, de una manera muy breve y lo más sencilla posible, trataremos de explicar qué son las superintendencias, por qué y para qué existen. En términos generales, digamos que superintendente, según la definición del diccionario, es aquella persona que cuenta con autoridad y cuya principal misión es velar porque el desarrollo y el funcionamiento de una determinada organización sea el adecuado. Eso, en alguna manera, nos describe entonces lo que son las superintendencias. Pensemos en lo siguiente. Conforme a un principio jurídico que rige a los estados de derecho, dentro de los cuales está Colombia, o sea, que son estados que están sometidos a normas jurídicas, hay uno que dice que los funcionarios públicos o los servidores públicos pueden hacer o solo hacer aquello que les esté expresamente permitido, en tanto que los particulares pueden hacer todo aquello que no les esté prohibido. Siguiendo esta misma línea, a los funcionarios públicos en el desarrollo de sus actividades los supervisan básicamente dos entidades: la Contraloría, que ejerce el control fiscal, y la Procuraduría, que ejerce el control disciplinario. A lo cual surge entonces una pregunta. ¿Qué pasa entonces cuando los particulares, en desarrollo de esa libertad que tienen, desarrollan actividades que afectan a muchas personas y que las impactan en gran medida? Y es entonces aquí donde surgen las superintendencias. ¿Por qué razón? Porque las superintendencias tienen básicamente tres misiones: vigilar, controlar e inspeccionar a aquellas personas o entidades que prestan o desarrollan servicios que recaen sobre muchas personas y que las afectan en gran medida. Esa es fundamentalmente la razón de ser de las superintendencias. Para cumplir con esa misión de inspeccionar, de vigilar, de controlar, las superintendencias actúan en ejercicio de competencias que les son propias y desarrollan su actividad de oficio, o sea, ellas están permanentemente ejerciendo dicho control sobre quienes prestan los servicios. Pero, y aquí muy importante, igualmente deben actuar en función o en defensa del ciudadano cuando éste se lo solicita. O sea, cualquier persona, cualquier ciudadano colombiano, cuando sienta que en el desarrollo de una de estas actividades que son objeto de control de las superintendencias ha sido violentado o un derecho le ha sido desconocido, en ejercicio del derecho de petición acude a las superintendencias, a lo cual las superintendencias deben salir en defensa o a proteger sus derechos. Y esto es supremamente importante. El ciudadano tiene toda la facultad y toda la posibilidad de acudir a la superintendencia a que, en palabras muy coloquiales, lo defienda, y la superintendencia debe responderle. ¿Cuáles son las principales superintendencias? Digamos lo siguiente. En principio tenemos a la superintendencia bancaria, perdón, a la superintendencia financiera, cuyo antecedente histórico fue la superintendencia bancaria. Y aquí aprovechamos para traer a colación uno de los motivos que dio origen a las superintendencias. En 1923 había un banco que se llamaba el Banco López, el cual se quebró. En ese momento, la quiebra de un banco, pues es obviamente un motivo de un gran caos, una gran situación de alarma, y que se dio en ese momento, a lo cual el Estado de la época vio la necesidad entonces de intervenir esa actividad que ya vemos era prestada por un particular. Entonces tenemos superintendencia financiera, superintendencia de sociedades, superintendencia de industria y comercio, que desarrolla todo lo que tiene que ver con el estatuto del consumidor, la superintendencia de la economía solidaria, que controla a las cooperativas, la superintendencia de salud, la superintendencia de servicios públicos, la superintendencia de notariado y registro, la superintendencia de vigilancia y seguridad privada, la superintendencia de transporte,
la Superintendencia de Servicios Públicos y la Superintendencia del Subsidio Familiar. Esas son básicamente las superintendencias. Esperamos haber llevado luz sobre este interesante tema y ciudadanos, cuando ustedes vean que sus derechos son desconocidos o violados, acudan a la Superintendencia.